Bueno, primero le quiero decir a Baradel que nadie duda que ellos van a seguir la lucha, estamos súper convencidas. Y también le quiero decir que más nos insultan y más nos difama el enemigo, es un honor que tenemos que tener. Cuando el enemigo nos difama, estamos honrados porque sabemos que estamos en el buen camino, porque a los demás no los difama, los halaga y les da plata. A nosotros no nos compra con plata ni con halagos. Cuando veo tanta gente en la plaza los jueves, cuando veo que los trabajadores están respetando cada jueves para que las madres podamos marchar, cómo han sido tan generosos y tan en silencio, nos han preparado cada jueves la plaza para que no dejemos de marchar. Tenemos que reconocerlo. Un aplauso para los trabajadores que sienten profundamente la lucha de las madres. Y tienen que trabajar para este gobierno porque no tienen más remedio. Pero respetaron la plaza, los pañuelos, respetan cada jueves. Ahora cuando lo escuchaba a Baradel y pensaba en mis maestros, en las clases, y yo creo que los maestros están dando las mejores clases en la calle. Las mejores clases para los alumnos son las que dan en la calle. Son los discursos, es donde más se aprende, donde más se siente. Es mentira que los alumnos y los padres quieren que vayan a la escuela. Quieren sí que vayan a una escuela, pero una escuela con maestros, con sueldos dignos, con comida digna para los niños, con baño, con calefacción, con escuelas como se merecen los niños, no con lo que pretende este gobierno. Que los niños vayan con maestros que ganan nada, en escuelas que no tienen ni baño, con comida podrida como hace la Vidal, o dándoles ahora lo que dice Cormillot. Espero que Cormillot desmienta, estoy esperando que desmienta, aunque sé que es de la derecha Cormillot, que él mandó que le den como desayuno, saquemos las paneras y pongamos tres gajitos de mandarina y cuarta manzana. Ese es el desayuno para nuestros niños. No puedo creer que un tipo que sabe cuántas cosas necesita un niño para alimentarse y para crecer, y para tener una mente sana, haya cometido semejante disparate. Y si no, que los médicos lo echen de la sociedad médica por ser tan fascista y ponerse al lado de la Vidal. Hay dos caminos solos. O lo aplaudimos porque dice que es mentira, o que lo echen. Porque si nosotros no decimos lo que pasa, hace un rato me vinieron a avisar que dice que el dólar se fue 22 y pico. Mientras nosotros estamos hablando de otras cosas, vieron cómo nos dan por la coca. No sé cuántos millones se fueron del país y cuánto subió el dólar. Y claro, si no tienen más plata, yo creo que ellos ya perdieron. Solo con la gente en la calle nosotros ya ganamos. Cuando los maestros inundan las calles ya ganamos. Ellos no tienen para llenar ni un baño. La gente no les va a responder. Tienen que ir llenos de custodia, no pueden salir a la calle. Los cagan a pedradas, les cantan los cantitos, hasta en los cumpleaños. Entonces, ya perdieron, pero se tienen que quedar hasta el final, para que se caigan, como decimos las madres, a pedacitos, para que vean, coman de su propia mierda. Lástima que nos van a arrastrar a nosotros a tener que levantar nuevamente el país. Pero tenemos garra, tenemos fuerza, tenemos buena gente, buenas mujeres, buenos hombres, buenos jóvenes, y el país estamos seguros que lo vamos a levantar. Los que no van a poder levantarse son ellos. Nadie los va a querer, no pasan a la historia, sino como burdos representantes de la dictadura. Solamente van a pasar a la historia por eso. Son amigos de la dictadura y están queriendo hacer una dictadura. Por eso, compañeros, 41 años de lucha valen la pena. La vida de nuestros hijos también valió la pena. Nunca la sangre de los pueblos es inútil. La sangre se siembra y nuestros hijos sembraron su sangre y están en todas partes luchando y peleando. Así que sigamos defendiendo a los pibes de los barrios. Esto que pasó en el Mordisquito es muy terrible porque son capaces de hacer cualquier cosa. Recién un señor me venía a pedir que lo ayude. Las madres no podemos. Yo digo, vos tenés coraje de venir a pedir a mí que tengo 90 años que vaya a tu barrio a defenderte. Defiéndanse ustedes porque les ponen fiscales y jueces que aprueban pegarles a los chicos, meterlos presos, golpearlos, llevarlos a la comisaría. Y eso es lo que quieren.
Ellos ahora, lo único que les queda para gobernar a Macri, no le queda ni plata, ni dólares, ni amigos. Ni amigos. Pongámonos en claro, porque no puede cumplir con lo que hizo. ¿Saben lo que tiene que hacer? ¿Qué les queda nada más? Implementar el terror. Por eso tenemos que ser todos pibes chorros y pibas chorras. Y no se van a arrepentir. Hasta el jueves que viene.